Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial del vals titulado Felicitación a la versión del maestro Yoder Chamba. Entonces, vamos a empezar tocando lo que es la introducción para que se guíen a lo largo del video. Vamos a tener las tablaturas para que se puedan guiar a lo largo del tutorial. Y voy a estar tocando cada parte de la canción de forma muy lenta para que lo puedan entender de mejor manera. Entonces, empezamos. Entonces, la primera frase sería esta. Empezamos tal cual dice la tablatura, de esta forma. Vamos a estar utilizando ligados del cuarto traste hacia al aire. La tercera vez que vamos al cuarto traste, nos vamos de esta forma al quinto traste, luego al aire, la primera cuerda y finalizamos en el traste número 1, cuerda 2. Nuevamente. 2. Listo. La siguiente frase sería esta. Aquí vamos a, es algo similar a lo anterior, pero vamos a estar tocando dos veces y ligado en el primer traste y cuarto traste. Listo, empezamos. Nos vamos del cuarto traste nuevamente al quinto, primera cuerda al aire y finalizamos traste 1, cuerda 2. Nuevamente. Listo, la siguiente frase sería esta. Empezamos en esta posición, traste 5, primera cuerda y traste 6, segunda. Tocamos de la siguiente forma, como dice en la tablatura, ¿no? Nos guiamos en la tablatura. La siguiente frase sería. En esta frase nos ubicamos en la misma posición que la anterior y tocamos dos veces la segunda cuerda y una vez la primera. Posiciones traste 5 y 6, primera y segunda cuerda, luego traste número 3 y 5, primera y segunda cuerda, luego trastes número 1 y 3, primera y segunda cuerda. Tocamos de esta forma. Como dice en la tablatura.
posición, traste número 1, segunda cuerda y traste 2, tercera. Y vamos a tocar tercera, segunda, primera cuerda al aire, quinto traste, primera, séptimo y octavo. Nuevamente. Listo, una vez más. Listo, ahora viene la parte del solo. Va de la siguiente forma. Empezamos en la tercera cuerda, traste número 9, y tocamos de la siguiente forma, muy lento igual, y nos guiamos en la tablatura. Listo, un poco más lento. Cuando realizamos estos movimientos, vamos a utilizar sea ligados y martillos. Listo, esas técnicas para que suenen mejor. Un poco más rápido, la misma frase. Listo. Ahora viene la siguiente frase. Listo. Esta frase la podemos realizar haciendo este golpe, que sería con la muñeca abajo, arriba, abajo. Tres golpes. También lo podemos hacer como repique. Listo. O también se puede hacer con tres golpes hacia abajo. Se puede hacer de las tres formas, ¿no? Entonces, pero aquí lo vamos a hacer uno abajo, arriba, abajo, con tres golpes. Empezamos con las posiciones, serían traste 12 y 13, luego traste número 10 y 12, luego nos vamos traste número 8 y 10, luego 7 y 9, regresamos traste 8 y 10. Traste 9 y 11 y finalizamos de esta forma. Hacemos la misma finalización que hicimos en esta parte. Listo, nuevamente. Nuevamente. Esto normal, las dos frases no suenan así. La siguiente frase sería: listo. Nos vamos a esta posición, tercera cuerda, segundo traste, y vamos, nos guiamos en la tablatura.
hacemos este movimiento. Tercer traste, primer traste, aire, tercer traste. ¿Vale? Tercer traste, primer traste, al aire. Tercer traste, primer traste, aire. Tercer traste, primer traste, aire. Listo, nuevamente. Finalizamos así. Pasamos por 6 veces. 6 o 7. Lo hacemos rápido, nuevamente. Normal. Listo, la siguiente frase sería. Listo, nos quedamos aquí. Luego al aire la primera. Luego nos vamos a la segunda cuerda, tercer traste. Tocamos segunda cuerda, primera, segunda, primera. Listo. Listo. Completo nos suena así. Listo. La siguiente frase sería esta. Empezamos en la posición traste 5 y 6 y tocamos de esta forma. Segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda. Utilizamos las posiciones que ocupamos anteriormente para la frase, pero de otra forma. Nos vamos quinto traste, sexto traste, tercer traste, quinto traste, primer traste, tercer traste, al aire y segundo. Y primer traste y tercero. Hacemos este movimiento. Nuevamente. Nuevamente todo. Y finalizamos como terminamos la anterior frase. Y cuerda número 2, traste 1, cuerda número 3, traste 2. Y tocamos tercera, segunda, primera al aire, quinto traste de la primera, séptimo de la primera y octavo de la primera. Finalizamos ahí. Listo. Repetimos nuevamente. Listo. Tal como dice la tablatura. Ahora vamos a tocarlo todo nuevamente despacio. Todo completo. Thank you.
Eso sería todo por este video. Espero que lo hayan entendido, que les haya servido las tablaturas. Y si tienen alguna sugerencia de otro video tutorial o de algún cover o algo, déjenmelo saber en los comentarios, lo estaré realizando con mucho gusto. Eso ha sido todo por este video. Gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que lo entiendan y conmigo será hasta un nuevo video.